Por su parte, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, se pronuncia en torno a los hechos violentos ocurridos en varias regiones del país. Escuchemos sus declaraciones. Buenas noches, defensor. Lo tenemos vía telefónica. Ya es público y notorio los hechos violentos generados, además la muerte en el estado Barinas, también en el estado Mérida, por el llamado violento de la extrema derecha. ¿Cuál es su posición y el llamado que realiza a esta hora cuando son las 8 y 19 minutos? En primer lugar, buenas noches para todo el pueblo de Venezuela. Efectivamente, por esta vía expresar en primer lugar mis condolencias a los familiares de tres inocentes venezolanos hoy lamentablemente asesinados en el suceso al margen de la ley, totalmente reprochable. Uno en el estado Mérida, dos en el estado Barinas. Desde primera hora quiero destacar que en el caso del estado Mérida, cuando empezaron a ocurrir los hechos, di las instrucciones respectivas, los hechos de violencia, para que el delegado de la Defensoría del Pueblo, el doctor Camilo Bastos, personalmente vigilase que dichas concentraciones que estaban ocurriendo en el viaducto Campo Elías tuviesen, como debe ser, las garantías constitucionales que establece nuestra Carta Magna. En medio de dicha concentración, donde en un sector estaban ubicados manifestantes afectos o militantes del partido de gobierno, de pronto esa concentración fue atacada a balazos desde las inmediaciones del viaducto. Extraoficialmente se nos ha reportado desde la residencia llamada El Viaducto. Allí los disparos mortalmente hirieron a Jesús Zulbarán, que ingresó al hospital falleciendo, siendo él un estudiante de criminología de la Escuela de Derecho de la ULA, un empleado de la gobernación del estado Mérida. Como bien informé, apenas ocurrieron los hechos, señalo que el propio delegado de la Defensoría del Pueblo de Mérida fue herido levemente en una pierna producto de la andanada de disparos que se dieron en ese sector, con el lamentable saldo de cuatro heridos, de ellos tres se encuentran en este momento de gravedad. Soy Yulexa Hernández, que recibió un disparo en el tórax. Daniel Infante, quien recibió un disparo en el temporal derecho. Luis Alberto Márquez, quien recibió un disparo en el cráneo. Y Escalona Daniel, quien también recibió un disparo en el miembro inferior izquierdo. Pero debo agregar, como este saldo violento, totalmente al margen de la ley, hago una reflexión a quienes convocaron para que se diera la ingobernabilidad en el país. Este era el fin y el objetivo de crear ingobernabilidad en el país, porque todo alto mando civil o militar, medio o de cualquier índole, civil, empresarial, económico, vecinal, comunal, va a entender el mensaje que estoy tratando de explicar. Cuando se convoca a la ingobernabilidad, ¿a qué se convoca? A crear caos, a crear violencia, porque la ingobernabilidad es un antónimo de la gobernabilidad. La ingobernabilidad desencadena en actos violentos, disturbios, sedición, y es lo que estamos observando lamentablemente en todo el país. Porque debo aclarar que mientras algunos abogan o promueven la ingobernabilidad, la Defensoría del Pueblo seguirá insistiendo en promover la paz, los derechos humanos, la protección de las víctimas, sean estas cual fuesen, en hacer un llamado a que el uso de las armas del Estado, de los cuerpos del Estado, sean en función de atender los principios de progresividad, proporcionalidad y uso diferenciado de la fuerza de actuación policial para contener las alteraciones de orden público. Se supone que estoy hablando para contener las alteraciones de orden público. Cuando son manifestaciones pacíficas, que las ha habido, no ha habido ninguna novedad como la que ocurrió el pasado sábado o otra que ocurrió
si no, mal no me equivoco, el viernes de Semana Santa. Pero cuando se dan acciones de otro nivel, que llaman al a la tranca de vías, a sembrar el caos, a aislar las ciudades, a paralizar la nación venezolana, siempre focos violentos aprovechan esas circunstancias para crear, entre comillas, la llamada ingobernabilidad, que lo que trae es muerte y herido. Yo hago un llamado a que cese la violencia. Ya es la hora de la gran reflexión de quienes han querido promover con la llamada ingobernabilidad prácticamente colocarnos al borde de una especie de insurrección o de guerra entre venezolanos. La gran mayoría hoy está repudiando este tipo de eventos, porque una cosa es manifestar pacíficamente y sin armas, y otra es emboscar desde edificios a ciudadanos inermes que se encuentran en las calles, como ocurrió con la señora Almelina, quien venía caminando, saliendo de su edificio, y unos asesinos, porque no tienen otro nombre, congelaron una botella de agua y la lanzaron desde las alturas para ocasionar una víctima fatal, y lo lograron. También ella tiene derechos humanos, como también lo tiene el Guardia Nacional, que falleció de un disparo a la cabeza, como por supuesto también lo tiene el joven que murió lamentablemente a manos de un policía de tránsito de la PNV en Carrizal, que está hoy preso gracias a la acción inmediata del Estado. O los dos policías del Estado Carabobo, que intentando enfrentar ilícitamente un asedio al módulo policial de Valencia, hicieron un uso indebido de sus armas de fuego, matando a una de estos ciudadanos, y que hoy están estos dos policías presos, porque no debe haber impunidad como la hubo en el pasado. Inmediatamente presos, como debe ser ante los tribunales de la República, como ocurrió también con el caso del joven en el estado Lara, donde lamentablemente varios guardias nacionales actuaron al margen de la ley, pero están hoy presos a la orden de un tribunal de control del estado Lara. Como ocurrió también con el ciudadano que desde su casa, de manera irresponsable, disparó a un grupo de personas, de motorizados que venían transitando por San Cristóbal, hiriendo mortalmente a Paola, quien finalmente falleció. Se encuentra detenido. Yo solicito ante todos estos hechos y eventos una exhaustiva, inmediata, objetiva e independiente e imparcial investigación que sancione a todos los que han sido responsables de estos lamentables sucesos, que no son solamente ocurridos, como dije, en el estado Mérida y Barinas. Tenemos reporte de 4 guardias nacionales heridos en Barquisimeto, estado Lara. También tenemos reporte de el ingreso de varios manifestantes heridos también con contusiones en el estado Portuguesa. Informo de ello también. 4 funcionarios policiales que se encuentran en el hospital Jesús María Casal, también heridos fuera de peligro en el estado Portuguesa por manifestaciones violentas. Es decir, 4 focos en 4 estados con lamentable saldo de heridos y de fallecidos que nos deben llamar a una reflexión definitiva. No es por la vía de la ingobernabilidad, de la insurrección o del golpe institucional sobrevenido que algunos quisieran promover que se hace la paz en Venezuela. Todo lo contrario. Aprovecho y culmino estas palabras como presidente del Poder Ciudadano, exhortando no solo a una tregua en términos reales, sino a que se atienda el llamado al diálogo, a que se invoque el espíritu cristiano de la mayoría del pueblo de Venezuela, para que en una mesa de diálogo se llegue obviamente a negociaciones pacíficas, institucionales, que culminen con acuerdos, porque como defensor del pueblo estoy convencido que este año 2017 será un año electoral, un año donde se renovarán a nivel regional las autoridades que correspondan, porque así nuestra convicción democrática como Estado de justicia social y derecho lo reclama. Le tocará a la autoridad electoral, en este caso al poder electoral,
por órgano del CNE en el debido momento fijar dicho cronograma, y pienso que todo esto que está ocurriendo, si algunos quisieran reeditar lo que pasó en el año 2014, debemos detener de manera masiva y unitaria la reedición de esos hechos. Fueron febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2014. ¿O es que se quiere esperar que lleguemos a la cifra de 43 fallecidos y 800 lesionados para que efectivamente se entienda que no es por la vía de la ingobernabilidad, sino de la democracia, del debate, de los derechos humanos, del respeto a la Constitución, que los venezolanos podemos resolver nuestros problemas, que lo hemos reconocido, problemas que existen estructurales, orgánicos, propios de la democracia, pero que se resuelven con la unidad del país, no con los llamados al caos de la ingobernabilidad que lamentablemente traen estos saldos de heridos, de muerte que nadie quiere para Venezuela. Ese es el llamado que hace el Defensor del Pueblo en un momento realmente, yo diría, clave de la democracia venezolana, del pueblo, donde estoy convencido que la gran mayoría repudia todo acto violento y desea que volvamos al cauce del diálogo, de la democracia, del entendimiento, de la concordia nacional, a que todos estamos llamados a realizar. Bueno, agradecemos al defensor del pueblo, Tarek William Saá, que nos daba los detalles de lo que ha generado estas acciones fascistas y terroristas.